y el balance de los jugadores, no, creo que es positivo. Creo que con Silvio, un jugador, un delantero que se mueve bien, que aguanta bien, que es colectivo, que tiene presencia en el ataque. Giovanni, ahí le ha costado un poquitico de trabajo, pero tengo plena confianza en él. Ahí tuvo 2-3 apariciones, no tuvo la oportunidad de poder rematar bien, de llegar a gol. William Zapata creo que hace un buen partido hasta el momento que tiene aire. Pues está en una posición donde no es la acostumbrada por él, es más jugar por afuera, pero en vista de que son de los pocos jugadores que arrancamos, pues que utilizamos ahí, creo que hizo un buen trabajo, cumplió. Y al final Félix creo que entra, nos da mayor movilidad, es un jugador dinámico, un jugador con habilidad, con desborde. Eso nos abrió un poquitico la parte ofensiva. Entonces que al final creo que el balance de estos jugadores que tuve la oportunidad de jugar es positivo. Así lo miramos, así trabajamos con esas variantes. Cuando William estuviera arrancando de atrás, estuviera en punta Silvio y Giovanni. Y cuando Silvio se tirara atrás a tratar de jugar, William se tirara al fondo. Son posibilidades, son alternativas que vimos nosotros por la conformación del grupo para ese partido. Pero creo que William es una buena alternativa para estar ahí. De pronto un buen soporte, una buena compañía para Omar mientras está Emanuel. Y sin dudas que nos falta todavía trabajo, falta que ellos se vayan acomodando un poco más a lo que es la altura, a lo que es el grupo, y seguramente nos van a dar muchísimo. Con todo lo que ellos tienen nos van a dar muchísimo, nos van a aportar muchísimo. Y seguramente vamos a conseguir buenos resultados. Me gustó la actitud de los jugadores, siempre de jugar bien, de ir al ataque, de ir a buscar el arco rival. Por momentos se jugó buen fútbol. Me gustó lo que hicieron los jugadores nuevos, los que llegan. Creo que es algo bueno para nosotros, que tenemos varias alternativas para poder manejar. En términos generales, el grupo me gustó. ¿Qué no me gustó al final? El marcador, no me gustó que en las jugadas de gol de ellos, donde logramos recuperar el balón, dimos muchos rebotes y nos fuimos atentos ahí para poder evacuar el balón, creo que nos faltó ahí un poquitico de malicia, picardía, si se puede decir ahí, respaldar un poco más a nuestro arquero para poder ayudar ahí a evitar que nos marcaran esos 2 goles. Entonces, creo que eso fue lo que no me gustó.